Amable feligresía levelopera, ¿cómo están? Es domingo y hay top 5, mis niños, además de fútbol, por supuesto. Y bueno, pues es para mí un gusto darles la bienvenida a su cita sacramental, divina, extraordinaria y muy sensual de videojuegos. Que bueno, no sé ya cuántos llevamos, estaba haciendo el otro día de cuentas, creo que ya han de ir por ahí de 195, 12, no sé, pero ya llevamos un montón, mis niños. Y por eso, de nueva cuenta, recurro, voy a poner en el estado ceremonial, religioso, recurro al llamado sacrosanto del baúl del randomness, mis niños, que nos venga y nos bendiga con sus ideas siempre frescas, que no nos castigue con un tema horroroso que a nadie le guste. Y por eso voy a sacar, de nueva cuenta, el guante ceremonial. Claro que sí. Me estoy asando aquí. Y traemos el baúl del randomness, amigos y amigas. Vamos a ver qué es lo que nos tiene preparado el baúl del randomness en esta ocasión. Baúl del randomness, por favor, apiádate de nosotros. No sé ni para qué lo hago si ya vieron en el título cuál es el maldito título, pero bueno, no importa. El título de esta semana es, el top 5 de esta semana es juegos que llevan más tiempo en desarrollo. ¡Wow! Gracias, baúl del randomness. Es que ya se spoileó, ya no. Creo que hasta ahorita estoy reaccionando en el hecho de que ya todo el mundo sabe qué diablos va a salir porque dice en el título del video, pero bueno. Títulos que llevan más tiempo en desarrollo, modernos, ¿verdad? Títulos recientones, porque por ahí ha de ver cada cosa indie vieja que tenga 32 años en pre-alfa. Entonces, juegos recientones, frescos, que tengan mucho tiempo en desarrollo y que honestamente no sabemos si van a salir. Eso es nuestro top 5. En el número 5 tenemos que, de nueva cuenta, estoy teniendo una epifanía en este momento de que no es ningún secreto nada, porque la pleca creo que sale antes y les dice qué juego es. Star Citizen es nuestro número 5 entre los títulos que llevan más tiempo en desarrollo. Este juego que nace como un proyecto indie, con todo este fervor que hubo por estar metiéndole dinero a proyectos de gente que nadie conocía y que nace por ahí de 2012, más o menos. Ya estamos poco a poco llegando a 2018, así que ya tiene un buen tiempo pues en un estado de pre-alfa, que se supone que es como que tienen hechas ya varias cosas, pero nada es definitivo, o sea, todavía está lejos de debutar. Y que creo que lo habían anunciado para que saliera creo que en 2014 y luego en 2016. El hecho es que va a tardar 5000 años. Y es que ya se dieron cuenta Chris Roberts, que es el desarrollador, y su empresa Cloud Imperium Games Corporation, o como se llame, que pues la gente les está dejando caer todo el dinero. Pero a ver, pausa ahí. ¿Qué es este Star Citizen? Es una mezcla como entre Elite Dangerous y su favorito de toda la gente, que es el No Man's Sky, por supuesto, y Mass Effect. Es como una mezcla de todo esto. Que tiene como todo muy bien trabajado, o sea, tiene un componente que es como first person shooter, que ya lo están desarrollando, está súper avanzado. Tiene otro componente que es como de batallas de naves y no sé qué, y otro componente que es como de exploración. En fin, o sea, es como la máxima obra de espacial que se pueda tener. Y bueno, va muy despacio, creo que ya ha recibido como 150 millones de dólares en donaciones. Y pues es la hora que no debuta y ya tiene un buen rato ahí en el horno el buen Star Citizen, y quién sabe cuándo vaya a salir. Ahorita están en el Alpha 3.0 y le van agregando pequeñas cosas, así que quién sabe cuándo vayan a llegar al 1.0 o al Gold a debutar. Yo le echo hasta 2020 por lo menos. Cuando se cansen de recibir dinero es cuando va a salir. Así que Star Citizen es nuestro juego número 5 que más tiempo lleva en desarrollo. En el número 4 tenemos a DayZ, o Days, que estuvo como que en boca de todos, como el PlayerUnknown Battlegrounds, pero hace como 4 años. Pero todavía existe, y es un título que también de manufactura independiente, que desarrolla Dean Hall, un desarrollador neozelandés, como mod para Arma 2, que es este FPS táctico. Entonces, como mod para Arma 2, hace que es como una especie de juego de supervivencia en un ambiente así abierto, donde estás haciendo recolección de cosas, etcétera, etcétera, etcétera. El título, como está inspirado en las memorias de Dean Hall de cuando estaba en el ejército, pues quién sabe de cuándo data realmente, pero por lo menos de antes de 2012, que es cuando ya lo anuncian la versión formal con el estudio de la República Checa, Bohemia Interactive. Y pues se suponía que saliera para PlayStation 4, creo que en 2016, si no me equivoco. Estamos en 2017 y todavía no sale. Creo que en algo tuvo que ver que hubo un proyecto de PlayStation que era parecido y que no le fue muy bien, y no sé si eso tuvo que ver en los retrasos que ha tenido el juego, pero ahí sigue. También creo que está como en alfa por ahí. El hecho, lo curioso de este título es que ya vendió como 3 millones de copias en su estado crudo, básicamente, ¿no? O sea, todavía no está listo, pero ya 3 millones de personas lo compraron, la versión inacabada de DayZ. Y bueno, pues con sus también, ¿qué será? 5, 6, 7 años ahí en desarrollo, DayZ es nuestro número 4.
Para el número 3 tenemos una joya, una auténtica joya, y es Agent. Un título de Rockstar que yo creo que muchos ahorita están diciendo, ah, claro, ¿dónde estaba? ¿Qué le pasó a ese título? Un juego que anunciaron en 2009, mis niños. 2009 anunciaron como exclusiva para el PlayStation 3. De Rockstar, de la mano de Sony, iba a salir este juego de Rockstar con bombo y platillo. Lo anunciaron, Jack Tretton lo anunció, que creo que ya ni está en PlayStation. Ya no sé dónde esté, creo que ya no es un ejecutivo de PlayStation, creo que ya ni está. Lo anunciaron, pasaron un par de años, 2011, por ahí desarrolladores, rumores, cuchicheos. Dijeron que el desarrollo seguía adelante y desde entonces creo que han estado renueve y renueve el nombre Rockstar. Era un título, hacer el paréntesis, que era como de acción en la Guerra Fría, en la década de los 70. Después se filtró hace poco un montón de assets, un montón de imágenes de cómo se veía. Ya se ve bien viejo porque esto estaba planeado para que saliera, pues no sé, en 2012, supongo. Pero sí es un proyecto en forma que estaban desarrollando, etcétera, etcétera. Y lo curioso de Agent, para todos aquellos que crean que ya está cancelado y lo que sea, si ustedes se meten a la página de Rockstar Games ahorita, en su página de juegos, donde están todos los logotipos, donde está Grand Theft Auto 4, Grand Theft Auto 5, Bully, Manhunt y todos esos, aparece Agent todavía. O sea, ahí está el póster enorme de Agent, de título que todavía está en desarrollo. Entonces, ese título que creo que empezaron a desarrollar desde 2007, si no me equivoco, pues ya tendría como 10 años en desarrollo, oscuro y lo que ustedes quieran, y a ver si un día emerge, un otoño cualquiera, una mañana cualquiera, aparece Agent ya terminado, por supuesto para PlayStation 4 ya sería, para Xbox One tal vez, o para PC. Agent pues es uno de los más antiguos juegos en desarrollo y que mientras no digan que está cancelado, pues lo seguiremos considerando en el número 3. Para el número 2, cambiamos un poco el tono y nos vamos con Kingdom Hearts 3, que creo que no podríamos hablar de juegos que han tenido un desarrollo largo sin hacer escala en esta icónica franquicia de Square Enix que mezcla elementos de Final Fantasy con elementos de Disney y cuya tercera entrega data, como por lo menos como declaraciones de intención del señor Tetsuya Nomura, que es como que la mente detrás de todo esto, desde 2007 también. Es un título que ya tiene mucho tiempo en el horno. Después de Kingdom Hearts Final Mix, de Kingdom Hearts 2 Final Mix, que fue por ahí de 2007, es que Tetsuya Nomura dice que tiene la intención de hacer Kingdom Hearts 3. Qué bueno que no vieron, me equivoqué como 72 veces antes de poder decir eso porque sea Final Fantasy. Y después de eso creo que hubo un montón de broncas porque cambiaron de engine. Creo que iba a ser el Luminous Engine, el que es un motor interno de Square Enix, y después lo pasaron a Unreal Engine 4, entonces también ahí hubo un detalle. Después está el Dream Drop Distance para 3DS, que también creo que ya tiene elementos que supuestamente, según Nomura, están ligados directo con Kingdom Hearts 3. Entonces, y después ya en cada E3 y en cada D23 o como se llame, que yo creía que era como una talla de brasier hasta que me enteré que era cuando fundaron Disney o nació Walt Disney o que sea, ya me caerá la arena por todo este comentario, pero bueno, ha aparecido un nuevo trailer y un nuevo 5 segundos de trailer y luego 10 y luego, en fin. El hecho es que en la última edición del evento de esta convención máxima de los fanáticos de Disney es cuando por fin le ponen fecha y sale como que un trailer, un avance más en forma, y supuestamente va a estar listo para el año 2018, pero este auténtico capricho del señor Tetsuya Nomura lleva ya bastante tiempo en desarrollo y por eso Kingdom Hearts 3 es nuestro número 2. Y en el primerísimo lugar, entre los títulos que llevan más tiempo en desarrollo, tenemos a Beyond Good and Evil 2. Esta secuela esperadísima, que resulta que Beyond Good and Evil 1 fue un buen juego, pero como que nadie lo pelaba mucho, y de pronto el 2 empezó a hacerse como esta especie de santo grial de las secuelas, hasta que finalmente en el E3 de este año apareció Michel Ancel, que es este desarrollador célebre de Ubisoft, para por fin mostrar algo más o menos acabado de esta secuela y muy ambicioso. Pero los primeros rumores de la secuela datan de 2007, niños. También ya tiene bastante tiempo que el señor Ancel lleva trabajando en esto. Un juego precursor que mezclaba elementos como de ciencia ficción con calabozos al estilo Zelda. Algunos decían, salven las proporciones y la sacrosantidad de Zelda. En eso decían. También dicen que fue el precursor del combate de Assassin's Creed. Tenía un buen diseño de arte. Muy europeo el juego y muy buena la primera parte. Y quizá por eso la segunda se volvió tan esperada. El hecho es que desde 2007 datan los rumores. Luego creo que en 2008, 2009 en diversos eventos aparecen trailers que nada tenían que ver ahora con lo que nos mostraron la última vez. Y luego tenemos ya ahora en 2016
el E3 y esta demostración súper ambiciosa de gameplay, donde supuestamente va a ser como que un No Man's Sky bien hecho, así con super gráficos, donde vas a poder volar entre planetas con realismo de astrofísica y personajes, o sea, con gráficos de ahora y una escala, porque ese es el detalle del proyecto que está haciendo el señor Ansel, que es una escala gigantesca en donde puedes ver a detalle el remache del interior de tu habitación dentro de tu nave y después alejar la toma como 1000 veces y ver tu planeta girando alrededor del sol. O sea, es una cosa impresionante y por lo mismo yo creo que no va a salir nunca. Bueno, yo creo que no va a salir por lo menos hasta después de 2020, probablemente. O sea que el buen Beyond Good and Evil 2 todavía le cuelga y yo creo que va a ser de esos que se terminen convirtiendo como en The Last Guardian, ¿no? En ese juego que aparezca en cada evento hasta la eternidad, hasta que un día en el futuro aparezca. Y por eso es nuestro número uno entre los juegos que llevan más tiempo en desarrollo. Llegamos al final así de otro top 5 que yo estoy seguro que ustedes van a enriquecer con sus comentarios. Obviamente hay títulos que consideré, pero que voy a hacer como mención honorífica, empezando por el buen Half-Life 3, que hasta donde yo sé, nunca se ha hablado de que esté cancelado. O sea, como que nada más dejaron de hablar de él, Valve dejó de hablar de él, como que luego insinuaban que iba a seguir, que iba a haber un cierre. Nadie entendía bien si era como que el episodio 3 de Half-Life 2 o Half-Life 3, pero se hablaba el buen Gabe Newell de que iba a venir algo y después dejaron de hablar de ello y después ya nunca va a salir. O sea, ese es como uno de los que consideré. También tenemos por ahí a Red Dead Redemption 2, que yo creo que por lo menos están haciendo desde el año 2011, 2000, por ahí, que fue cuando salió el primero. Entonces tiene que estar por ahí el desarrollo, ya tendría un buen rato también. Dwarf Fortress, que es este juego indie roguelike que llaman precursor de Minecraft, pero súper artesanal, que tiene desde 2002 en la versión alfa, creo, y es la hora que no lo terminan porque es súper ambicioso y súper complicado. En fin, ese es otro. Star Fox 2, que creo que va a salir dentro de poco, pero que me parece que ya estaba terminado a fines de los 90 y nunca salió. Va a salir hasta ahora, pero no lo han seguido haciendo y por eso no lo metimos. En fin, muchos títulos. Y también hablar, por supuesto, de Kingdom Hearts 2, la versión original, hacer la acotación de que ese título sale también a comienzos de la década pasada. O sea que si hubieran empezado a desarrollarlo en ese punto, pues sí, también sería de los más antiguos y podría haber sido hasta el primer lugar. Bueno, llegamos al final con todas las acotaciones para que la arena no me caiga así a raudales. Terminamos, muchas gracias por ver este top 5. Pueden ir en paz, el top 5 ha terminado. De hecho, déjamelo, lo checo. Sí, después de Kingdom Hearts 2, ¿no? Yo creo que después de Kingdom Hearts 2, pero es que aparte es Kingdom Hearts 2 Final Mix, güey. Ah. Luego Dream Drop Distance, ok. Después de Kingdom Hearts, ok. Final Mix. Ah, pues, ok. Después de Final Mix, después de... Es que, güey, ¿qué pedo con eso, güey? Kingdom Hearts 2 Final Mix. Ok, ya.